degustar un buen habano, encenderlo, degustarlo, es como la colombicultura, es puro arte. Hay que saber para que ese mundo de sensaciones te envuelva y te cautive, si no es imposible. En el año 1982, creo recordar, se celebró el último campeonato internacional de palomos deportivos. El campeonato internacional era, pues, digamos, una forma de estrechar lazos con otras aficiones de otros países del mundo, pues de Cuba, de Argentina. Estrechar lazos, pues, para compartir, pues, experiencias, anécdotas, afición, para hacer amigos. Era una forma de hermanarnos todos, ¿no? Lamentablemente, no sé por qué, eso dejó de existir. Dejó de existir hace ya bastantes años, porque fijaros, desde el año 82, hace casi 40 años, y hoy en día, pues, todas estas aficiones de estos países están un poco dejadas de la mano de Dios por parte de la Real Federación Española de Colombicultura. Es una auténtica pena, una lástima, pero bueno, los demás podemos hacer poca cosa. Colaborar un poco, pues, a través de nuestro canal de YouTube, a través de Facebook, de todas estas redes sociales, que sí que de algún modo u otro, pues sí que han hecho que ese hermanamiento que antes hacía de una forma, pues ahora se haga de otra. Cuando los aficionados de Cuba, de Argentina, de otros países venían a España, mandaban los palomos con 2 meses de antelación con el fin de entrenarlos y prepararlos para que pudieran participar en igualdad de condiciones. Juan Seguí, Liz, que todos lo conocéis, pues desinteresadamente se encargaba de hacerlo, se encargaba de ello, para que todos fueran por igual y aparte, pues dadas las carencias que había en muchos de esos países, pues les ayudaba de su bolsillo, pues financieramente, con medicinas, con todo lo que se podía, ¿no? Que eso de verdad honra y dignifica a una persona, independientemente de que sea Liz o sea quien sea. Honra y dignifica a las personas. La imagen que tenemos los aficionados de España sobre el aficionado de Cuba es muy, muy mala, que no se corresponde con la realidad. Lo voy a explicar ahora porque no se corresponde con la realidad. Y claro, pues eso tampoco es normal ni es lógico. Algo hay que falla. ¿Qué es lo que falla? Pues que el aficionado que tenía que vender eso y tenía que hacerlo bien, que es en este caso, que es el aficionado cubano residente en España, no ha sabido enseñarnos esa grandeza de esa grandísima afición que hay en Cuba, con ese sentimiento, con esa forma de hacer colombicultura, con ese vicio, con esas ganas de superarse todos los días, no se ha sabido vender. Por consiguiente, tenemos una mala imagen. Muchas veces he comentado que no me gustan los grupos de WhatsApp, no me gusta el marujeo y el cotilleo que hay. Se empieza muy bien, pero luego se acaba muy mal. Muchas críticas destructivas, se habla de todo menos de colombicultura, de hacer las cosas bien hechas. Y luego, pues claro, aquí mucho palmero, mucha gana de hacerle la pelota a la gente. A muchos aficionados se les adula diciéndole que es muy bonito, que ese es el camino, que es lo mejor, cuando verdaderamente los estáis equivocando, ¿no? Es un gran error. Pasan los grupos de WhatsApp, pero bueno, por eso yo siempre he dicho que no soy partidario, que no me gustan. Empiezan muy bien y luego pues terminan muy mal. Os cuento esto porque sabéis que no pertenezco a ningún grupo de WhatsApp. De vez en cuando pues entro en alguno de vez en cuando, pero vamos, habitualmente no, en absoluto. Y pues un día de estos, a través de Messenger, me llegó una invitación de un aficionado que se llama Lester. Pues yo veo Lester no es un nombre típicamente español, no es un nombre que aquí se utilice mucho. Y bueno, pues le saludé, pero tampoco le hice un caso así muy, muy profundo. Lester me pedía, con una educación exquisita, me pedía que le gustaría que formara parte de su grupo de WhatsApp, que sería un honor para ellos que yo perteneciera al grupo. Es un grupo cubano y bueno, pues en principio denegué, sin decirle que no a Lester, pero denegué la petición. Lester no se enfadó en absoluto, pero siguió insistiendo y bueno, pues me volvió a escribir, creo que, no me acuerdo, fueron 2 veces o 3, y me lo dijo. Entonces dije, bueno, pues a ver, son aficionados de Cuba, les gustaría, tienen las carencias de medios que tienen, pero eso no quita, pues, esa inmensa afición, ese sentimiento, ¿no? Bueno, pues acepté la invitación y del grupo, y no os podéis imaginar la grandeza, la afición, el conocimiento, la humanidad que hay en ese grupo.
no tiene absolutamente nada que ver con los grupos que yo conozco aquí en España. Seguramente en España hay grupos extraordinarios, buenísimos, pero yo no he tenido buenas experiencias con los grupos de WhatsApp. Este grupo es una maravilla. Yo creo que es, además se lo he dicho, hasta donde yo conozco y sé, es el mejor grupo de colombicultura, de palomería, de palomos, de palomas, que hay en el mundo, porque se basa única y exclusivamente en el respeto entre los componentes del grupo. Está Lester, está Emilio el médico, está mi amigo Emilio Cano, está Alexander, está Alejandro, está Mandy. Mandy, hoy es tu cumpleaños, te mando un fuerte abrazo. Una pena que estés aquí en España, aunque sabes que eres una persona muy querida. Es lo que hablábamos antes, tus raíces están en Cuba y desde el grupo aquel pues te hemos mandado un abrazo y las felicitaciones. Todos esos grandes amigos que a pesar de la diferencia horaria son de una educación de verdad, no os lo imagináis, y de un conocimiento tremendo. Llevan una lucha y una guerra constante y continua con las trampas, con el fin de recuperar la auténtica colombicultura, el sabor, la esencia. Yo muchas veces con las trampas, sabéis que he sido crítico algunas veces, he sido muy crítico, ellos son críticos, porque claro, yo he sido crítico porque alguna vez digo, oye, ante la necesidad, pues casi todo tiene pase, pero cuando no hay necesidad no tiene pase, ¿no? Bueno, pues llevan Jonis Bell y todos los compañeros, los amigos que se han nombrado, llevan una lucha terrible, tremenda, desinteresada, con el fin de erradicar todas las trampas en Cuba y que de verdad se vuelva a vivir pues esa colombicultura, ese sentimiento, ese sabor de antaño que todos ellos recuerdan. Nada más, os mando un abrazo a todos los amigos que tengo en Cuba, que son muchísimos, a mis amigos de Miami, en los Estados Unidos, también cubanos. Os mando un abrazo, deciros que sigáis con el grupo que tenéis, es el mejor grupo del mundo, os he hecho el logotipo, os he diseñado una imagen preciosa, creo que es muy bonita la imagen que os he diseñado, y de verdad tenéis que cuidarlo. ¿Por qué? Porque al final es como todo, tiene unos compromisos, entra uno, entra otro y al final se estropea el grupo. Yo, de verdad, yo creo que tengo los días contados, siento mucho decirlo, no por nada, sino porque soy gente fantástica, soy gente maravillosa, me gustaría continuar en el grupo muchísimos años porque de verdad, no es fácil encontrar un grupo tan extraordinario, tan bueno, pero claro, Lester es el administrador y yo entiendo que Lester pues y Jonis Bell tendrán muchísimos compromisos y ya sabéis lo que pasa, que esto es un mundo de envidias y es un mundo pues que a muchos nos molesta que haya otros, a otros les molesta que esté yo les molesto a otros, tú les molestas a otros y es muy difícil y muy complicado. Si lo cuidáis, seguiréis siendo el mejor grupo del mundo. Si no, pues no pasa absolutamente nada. Os mando un fuerte abrazo muy grande a todos los amigos que tengo en Cuba. Voy a seguir con mi habano, disfrutando de esta maravilla, porque degustar un habano, fumarte un habano, que te envuelva, de verdad, es como la colombicultura, puro arte. Os mando un abrazo, seguid con ese gran grupo y ya veréis cuando nos divertimos. Hasta luego.